We make about 45 million pounds of chips in a quarter. That equates to about 200 million pounds of potatoes, which is quite a few. What's interesting with M&T is they're a small town bank, and as we've grown, they've also grown with us. They've got the resources that you would need in order to go big, but they also have that friendly local community feel so that it makes it seem easier than it probably is. Bienvenido a Candidates Up Front, la televisión comunitaria de Berks y la Liga de Mujeres Votantes del Condado de Berks le presentan esta serie de entrevistas con los candidatos en la boleta de las elecciones generales del 3 de noviembre. Ambas organizaciones no son partidistas. Eso significa que nunca apoyamos a candidatos ni partidos políticos, pero ambas organizaciones consideran que es su misión brindar información a los votantes sobre cada elección. Soy Judith Kraines, miembro de la Liga. Primero, si aún no está registrado para votar, vaya a votespa.com para registrarse. votespa.com está en inglés y en español. Y aunque tiene hasta el 19 de octubre para registrarse, lo más inteligente es hacerlo ahora. Y si no quiere hacer cola en el día de las elecciones, solicite una boleta por correo. Nuevamente, vaya a votespa.com y hágalo ahora. Y si le da a votespa.com, su dirección de correo electrónico le enviarán correos electrónicos en su boleta en cada paso del camino, para que siempre sepa lo que está sucediendo. Cuando llegue su boleta, obtenga la información que necesita sobre los candidatos que ven programas como este o se conecta en línea. Tome su decisión y luego envíe su boleta por correo de inmediato. Ayudamos a nuestra Oficina de Servicios Electorales del Condado de Berks a manejar esta elección sin problemas si somos oportunos. Ahora, si eliges ir a tu votación lugar el día de las elecciones, las urnas están abiertas desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche. Este año votaremos para el Fiscal General, Auditor General y Tesoro de Pensilvania. También elegiremos representantes para el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Pensilvania y el Senado de Pensilvania. La Liga y BSTV invitaron a todos los candidatos excepto a los estatales a ser entrevistados. Algunos no respondieron, otros declinaron, y los que estén de acuerdo se les harán las mismas preguntas en el mismo orden con los mismos límites de tiempo que a los demás candidatos al mismo cargo. Estas entrevistas estarán disponibles en la página web de BSTV y en el canal de YouTube. Y si ve las entrevistas de los dos candidatos competidores, puede comparar sus respuestas para tomar una decisión sobre cómo votará. Esta entrevista es para el representante de los Estados Unidos en el Congreso en el 6º Distrito. Y tenemos un mapa. Este distrito es la parte sur del Condado de Berks. Ahora el Congreso es la rama legislativa de nuestro gobierno nacional. Tiene dos cámaras, el Senado y la Cámara de Representantes. Los representantes sirven por un periodo de 2 años, proponen y aprueban leyes federales. El número de representantes con derecho a voto en la Cámara está fijado por ley en no más de 435, lo que representa proporcionalmente a la población de los 50 estados, y Pensilvania actualmente tiene 18 representantes. El salario de un representante de los Estados Unidos es de 100,074. Más beneficios y gastos. Los dos candidatos para el 6º distrito son Chrissy Houlahan, la demócrata, y John Emmett, el republicano. Esta entrevista con Chrissy Houlahan. Ella es la titular. Bienvenida, señora Houlahan. Gracias. Gracias por tenerme. Nuestra primera pregunta es, ¿por qué quiere servir en el Congreso y cuáles son sus calificaciones para este puesto? Claro, y de nuevo, gracias por invitarme. A modo de antecedentes, antes de ingresar al Congreso, yo era emprendedor. Soy un ingeniero. Sirví en un ejército en la Fuerza Aérea como ingeniero y soy una veterana. También soy una ex educadora,
Así que cuando miré alrededor de los diferentes antecedentes que tenía, creía que tenía muchos de los pilares que eran esenciales para ser una buena representante de nuestra comunidad, ya sea porque he servido en el ejército, servido en el crecimiento de buenos negocios en nuestra comunidad, o también serví como educador y pensando en nuestra próxima generación. Yo creo que estas son todas las cosas que son sobre las que deberíamos exigir a nuestros representantes que reflexionen. Actualmente sirvo en el Congreso como estudiante de primer año, por lo que tengo la esperanza de que eso también me haya ganado la oportunidad de ganar experiencia sirviéndoles en sesiones posteriores. ¿Cuáles son las tres cosas más importantes que desea lograr? Claro, y quizás vuelva a hablar de lo que creo que ya he logrado. En primer lugar, en el primer año y medio, ya asolé y devolví 3.5 millones de dólares a nuestra comunidad. Le costé a la comunidad el rol de 1.3 millones al año, por lo que 2.6 millones en total. Y cuando aún quede unos 6 meses en mi mandato, ya restaurado, como mencioné, 3.5 millones. Entonces, ese es un gran logro de lo que estoy muy orgullosa. También estoy muy orgullosa de la respuesta al COVID de nuestra oficina, donde nos hemos reorganizado mucho para girar en torno a las pequeñas empresas y individuos. Hablaré en mi resumen final sobre lo que espero hacer si puedo volver a este puesto. La pandemia continúa. Nuestro gobierno federal ha respondido apropiadamente y debería hacer más. Por favor, explique. Por supuesto. Yo he tenido el privilegio de votar en 4 paquetes bipartidistas a través de la Cámara de Representantes y el Senado y al escritorio del presidente para su firma. Esta respuesta ha sido buena, pero no adecuada y insuficiente. Hemos sido receptivos a tratar de ayudar a nuestras pequeñas empresas, ayudar a las personas que se ven particularmente afectadas, asegurarnos de que estamos protegiendo a nuestros trabajadores de primera línea, pero no creo que ya damos una respuesta suficiente hasta el momento. También voté a favor de una ley llamada Ley Heroes y espero con mucho interés el proceso de negociación con el Senado para asegurarme de que damos el siguiente paso de alivio a la pandemia. Los afroamericanos, latinos y otras minorías se han visto afectados de manera desproporcionada por COVID-19. ¿Cuál cree que es la explicación de esta disparidad y qué soluciones proponía? Y tiene toda la razón. Creo que las comunidades de color se han visto afectadas de manera demostrable en una manera desproporcionada con COVID. Y eso ha sido por una variedad de diferentes razones. Una es que tiende a ser que las comunidades de color son las trabajadoras de primera línea la mayoría de las veces. Además, los problemas de salud, los problemas de atención médica de las comunidades de color tienen significativamente menos oportunidades y acceso a la atención médica y muchas más comorbilidades o razones por las que pueden enfermarse más si se expone COVID. Por lo tanto, tenemos algunos problemas a corto plazo de lo que debemos ocuparnos, que son pruebas, seguimientos y rastreo más agresivos en nuestras comunidades, en particular las comunidades de color. Pero también tenemos problemas a largo plazo de lo que debemos ocuparnos, que son las desigualdades e injusticias de la falta de acceso a la atención médica, alimentos saludables, una vida saludable y también un ambiente saludable para nuestras comunidades de color. Entonces, este es un par tema a corto plazo en el que debemos pensar, por supuesto, con la respuesta al COVID, pero también un tema mucho más largo plazo en términos de justicia social y de cuidado. ¿Está funcionando bien nuestro sistema de salud en su conjunto o necesita un cambio? ¿Y se cree que es necesario cambiar? ¿Abogaría por cambios menores o cambios importantes? Claro, y cuando comencé a postularme para el Congreso hace unos 3 años, hace por primera vez, definitivamente estaba consciente de lo que nuestro problema número 1, número 2 y número 3 en esta comunidad y creo en el país es la salud, la atención médica y la atención médica. Creo que realmente tenemos un sistema de salud roto y de hecho, durante los últimos años bajo esta administración actual, menos personas están aseguradas que antes. Por lo tanto, debemos acordarnos de que estamos desarrollando productos de calidad accesible y atención médica accesible para todas las personas. Y si no lo hemos entendido hasta ahora, COVID nos ha demostrado por qué mi salud afecta a tu salud. Entonces, necesitamos hacer algunos cambios en el sistema de atención médica. Soy una defensora de que tener una opción pública que vaya junto con otras opciones privadas y sea existente, que luego pueda, por lo tanto, competir con esas opciones privadas y permite que las personas puedan tener acceso y elección, así como accesibilidad. También estoy a favor de que los precios de los medicamentos recetados puedan ser negociados por Medicare. Acabo de responder la siguiente pregunta. ¿Qué constaba de 2 partes? ¿Apoyar a permitir que Medicare negocie directamente y luego qué plan tendría para reducir los costos de los medicamentos recetados para más allá de ese?
Claro, este también uno de esos puntos débiles en nuestra comunidad. Además de la atención médica, el acceso a recetas y medicamentos asequibles es algo que escucho de muchas personas en nuestra comunidad, particularmente cosas como la insulina y ese tipo de cosas, por lo que he podido votar varias veces en el último año y medio para tratar de reducir los procesos y precios de los medicamentos recetados que la gente está presentando y que lamentablemente nos presiona. Desafortunadamente, ninguno de esos proyectos de la ley necesariamente ha sido aprobado por el Senado en este momento, por lo que este es un proceso bastante largo nuevamente, que tengo la esperanza en el próximo Congreso poder echarle un vistazo. Necesitamos pensar en todos los diferentes aspectos de la cadena de suministro aquí. Tenemos que pensar en las ciudades, tenemos que pensar en las compañías farmacéuticas, tenemos que pensar en los proveedores también, para tratar de encontrar una forma de trabajar juntos para apretar ese globo, de modo de que sea más pequeño en lugar de aparecer en diferentes áreas. Y espero con mucho interés en el próximo Congreso poder ser más útil para reducir los precios de medicamentos de estos estados. ¿Qué se debe hacer para prevenir los desalojos y abordar la falta de vivienda durante esta pandemia? Y esa es una excelente pregunta y algo que se me preocupa mucho. Sorprendentemente, hemos tenido mucha gente en Chester y en el condado de Bronx, que parece ser una comunidad muy próspera, en gran parte realmente afectada por esta pandemia. E incluso antes de eso, la falta de vivienda es definitivamente un problema en esta pandemia. Una de las cosas que hemos hecho como gobierno federal y también a nivel estatal es la condonación de préstamo o la condonación de hipotecas, lo siento, indulgencias. También ha proporcionado controles de estímulo a la gente y eso es para que la gente pueda, en efecto, refugiarse en su lugar y no tener que ser desplazada en esos lugares durante un momento tan crítico. Y es también por eso que me gustaría mucho continuar apoyando mediante por más estímulos y aún más ayuda a través de la ley EURES o a nuestras comunidades para asegurarnos de que las personas que se encuentran en una situación tan difícil pueden, en la medida de lo posible, permanecer en su trabajo y en sus lugares. ¿Está a favor de algún cambio en la seguridad social, ya sea en las prestaciones o en cómo la financiamos? Por favor, explique. Por supuesto, la seguridad social es absolutamente una base fundamental de nuestro contrato nacional entre nosotros. Entendemos que contribuimos a ello y esperamos poder beneficiarlos de ello cuando llegamos a la edad en que la podemos empezar a retirar esa inversión. Tenemos absolutamente problemas con solvencia con ese problema en particular, pero no podría ser más importante que lo protejamos. Esto entonces, hay algunos elementos que apoyo. Por ejemplo, estoy a favor de elevar el umbral. En este momento hay un límite sobre cuánto puede pagar y si se gana por encima de cierto ingreso, no lo creo que debemos mantener ese límite. También debería haber oportunidades para hacer un social crítico, modificación de seguridad también. Esto se parece un poco a otro problema de migración, que no se puede resolver simplemente con una solución en particular, sino que deben iniciar todas las diferentes plancas y oportunidades para asegurarnos de que protegemos este recurso realmente importante que es el social seguridad. Creo que podríamos tener unos 30 segundos más allí. ¿Podrías explicar un poco más? Claro, que creo que lo que está pasando en las personas que ganan por encima de cierto ingreso es que no están obligadas a pagar proporcionalmente la misma cantidad que los demás. Y entonces creo que no debería haber un tope a esa cantidad de dinero, sino que ese tope debería eliminarse para que la gente pague más, lo que haría que la seguridad social sea más solvente. Gracias. La ley de igualdad de pago por igualdad de trabajo fue aprobada en 1963, pero aún existe una brecha salarial entre hombres y mujeres y entre las poblaciones minoritas y mayoritas. ¿Es necesario hacer más? Expliqué. Creo firmemente que es necesario hacer más. Creo en la igualdad de remuneración por el mismo trabajo y desafortunadamente, aunque han habido múltiples intentos de aprobar leyes, también ha habido múltiples intentos de alterar este principio realmente importante de lo que creo que debería ser entendido por todos. Cuando las mujeres trabajan y les pagan lo mismo que a los hombres que trabajan, las personas que se benefician son las familias. Y esto es algo que realmente tenemos que entender para que sea una sociedad equitativa y también para que nuestras familias puedan prosperar. Vote por este periodo y espero votar por el próximo periodo de la ley de protección de la cuidadora de cheques de pago para asegurarnos de que continuemos reduciendo y para asegurarnos de que las mujeres y la comunidad de color ganen la misma cantidad de dinero que los hombres. Gracias. ¿Qué políticas federales aplicaría para brindar igualdad y oportunidades a todos los estadounidenses, incluidos los muchos grupos que históricamente han estado en desventaja? Seguro. Y antes de unirme al Congreso, justo antes de unirme al Congreso, pasé aproximadamente 5 años enfocándome en las comunidades de color, principalmente niños en comunidades de color y principalmente en el tema de la afirmación y la igualdad en la primera infancia, acceso a una educación educativa, por lo que algunas de las cosas que realmente nos hemos fallado en nuestras comunidades de color es no estar proporcionando el acceso que
equitativo a la educación. Si proporcionar acceso equitativo a los ambientes, el aire que respiramos es diferente según las comunidades en las que vivimos, y su acceso al agua es diferente según la comunidad que la vive. Por eso he sido útil para aprobar leyes que piensan en ese tipo de cosas, pero una cosa que aprendí de mi tiempo es la nula, es que realmente me impactó porque enseñé una comunidad que era 98-99% de población afroamericana y yo, por supuesto, era blanca. Y no ver a un maestro que necesariamente se parece a su, realmente creo que tiene un impacto. Todavía recuerdo que solo he tenido una mujer como profesora de ingeniería en mis años de estudios, por lo que creo que es importante que los niños vean personas que se parecen a ellos. Entonces he presentado una legislación para que sean capaces de ayudar a personas de color a ser educadores y brindar esa oportunidad económica para servir de esa manera. ¿Cómo podemos evitar las guerras arancelares y abrir nuevos mercados para las empresas y los agricultores estadounidenses? Creo que este, desde nuevo, es una de las preguntas muy, muy complicadas y muy importante. Creo que la forma en que podemos evitar las guerras arancelarias y las ansiedad, creo que sentimos durante los últimos años es no fermentar nuestro enfoque. Cuando aplicamos impuestos al aluminio o al acero contra algunos de nuestros socios comerciales sin un enfoque más holístico de comercio y los aranceles, terminamos con consecuencias no deseadas y algunas francamente consecuencias potenciales. Aquí en esta comunidad en Berks y en el condado de Chester tenemos una comunidad agrícola muy grande y de algunos de estos impuestos y aranceles únicos terminaron perjudicándose nuestra industria agrícola. Entonces me gustaría ver una institución futura y también en un congreso futuro que somos mucho, mucho más respectivos y deliberativos sobre la forma en que abordamos el comercio y los aranceles. ¿Cuál es su plan para actualizar y mantener la infraestructura y cómo la financiaría? Claro, y también he podido votar con éxito en el lado de la Cámara, aún no en el Senado, sobre una ley de infraestructura muy grande. Se llama Ley de Avanzar. Esta es un proyecto de ley que habla de la necesidad real que tenemos. Cuando salgamos de COVID, realmente estaremos reconstruyendo nuestras comunidades de manera mucho mejor. Pensilvania sufre problemas de infraestructura como la mayor parte del oeste y como gran parte del país. Necesitamos abordar la infraestructura determinada de nuestra capacidad para restaurar nuestras comunidades y nuestra economía. Creo que podemos hacer eso en una combinación de público y privado sociedad. Ese proyecto de ley de infraestructura tiene procedimiento en él. La Ley de Derechos Electorales de los Estados Unidos de 1965 permitió al Departamento de Justicia revisar las leyes estatales propuestas para asegurar que ningún ciudadano se vea privado de su voto. Se han desmantelado proporciones significativas o han expirado y no fueron reinstaladas. ¿Restablecería la Ley de Derechos Electorales de 1965? Explique. Esta es una pregunta crítica. Creo que hay una par de cosas que estamos amenazando a nuestra democracia en la República en este momento y ningún más que la Ley de Derechos Electorales, así como la manipulación y los otros distintos que se están determinados por las personas que son sus representantes. En lugar de una manera más justa, entonces he votado a favor de que se restablece la Ley de Derechos Electorales y lo haré nuevamente. También voté por algo llamado HR1, que fue el primer proyecto de ley por el que voté como estudiante de primer año, que hablé mucho, no solo sobre el derecho de voto y el acceso a las boletas, sino también sobre la ética en el gobierno, cómo vamos para formar el financiamiento de campañas y cómo nos aseguraremos de que nuestros funcionarios electos cumplan con sus documentos de tener esta ética. Espero que en el próximo Congreso pueda tener la oportunidad de votar una vez más por una versión de HR1 y espero que podamos establecer la Ley de Derechos Electorales del 1965 también. Los videos de brutalidad policial han llevado al racismo a un primer plano de las discusiones. ¿Qué papel puede desempeñar la ley federal para acabar con la brutalidad policial y el racismo? Entonces, las imágenes que hemos visto en los últimos meses particularmente, pero honestamente a lo largo de las generaciones y en algunos casos siglos, son horribles. Y tenemos que creer y entender que la raza es un tema enorme en nuestro país que necesitamos abordar también el racismo de frente y sistémico. Tuve el privilegio de votar por algo llamado la Ley Justicia y Vigilancia de George Floyd, que aprobada bipartidista por la Cámara. Tengo mucha esperanza de que el Senado adopte algo similar, porque creo firmemente que hay un papel federal que se puede desempeñar aquí. Y esa ley en particular habla un poco sobre asegurarse de cualquier financiamiento federal que vaya a nuestro policía estatal o a la policía local. Tiene efectivamente algunas condiciones, lo que exige que las personas tengan mejores prácticas y estén capacitadas para asegurarse de que mantengamos nuestras comunidades seguras como debería ser la policía.
En su opinión, ¿cuáles son las causas de la violencia armada en nuestro país y cuál es el papel de la legislación? Una de las cosas más importantes que debes saber sobre Chester y el condado de Berks es que aproximadamente el 40% de nosotros poseemos armas. De hecho, escuché que solo en junio vendimos otras 100,000 armas en nuestra comunidad. Dicho esto, a pesar de que somos dueños de armas, definitivamente creemos, la mayoría de nosotros creemos, más del 70% de nosotros en algunas preguntas y el 90% en otras preguntas, que hay cosas que podemos estar haciendo para hacer nuestras comunidades más seguras. Y realmente estamos buscando que nuestro gobierno federal nos ayude a hacer que nuestras comunidades y nuestras escuelas en particular sean más seguras. He sido fundamental en el primer periodo de mi congreso al votar por varios proyectos de ley que hablan sobre la seguridad de las armas y fuego y garantice que nuestras comunidades sean más seguras. Las verificaciones de antecedentes son una de las cosas y eso es parte del papel de la violencia armada en nuestra comunidad. Necesitamos aprobar esos proyectos de ley que hablamos de algo tan simple como verificaciones de antecedentes. Estados Unidos se retiró de la alianza habitual mundial, los acuerdos de Kioto. ¿Deberíamos estar de vuelta en él? El cambio climático es algo que creo que acabo de ver una estadística. Del 99.99 de los científicos cree que el cambio de clima es real y los seres humanos lo están provocando. Y todos sabemos, o al menos creo que todos sabemos, el papel importante que desempeña Estados Unidos en el escenario mundial al abordar este tema y participante que somos para construir este tema. Me entristece que en los últimos años hemos pasado a un segundo plano en el escenario mundial en la forma de que los acuerdos de Kioto, así como el acuerdo climático de París. He votado para asegurarnos de que volvamos al acuerdo climático de París y también para que podamos controlar la seguridad del clima. Y también es un problema de seguridad nacional. No es solamente necesario para recordar eso, pero también para en los impactos en términos de nuestra salud futura. La agricultura representa aproximadamente la mitad de la economía del condado de Berks. Nuestros agricultores locales se están adaptando lo más posible a los cambios climáticos. ¿Debería el gobierno federal abordar el cambio climático para proteger la agricultura? Entonces tuve el privilegio en el último año y medio de viajar por todo Berks y el condado de Chester y particularmente enfocarme en la industria agrícola. Tenemos aquí la capital mundial de los hongos en la nación, tenemos cultivos especiales aquí, tenemos por supuesto muchos productos lácteos y nuestra agricultura y agricultores están realmente bajo una presión bastante aguada en este momento. Una parte de esa presión tiene que ver con la adaptación al cambio climático y creo que el gobierno federal tiene un papel para asegurarnos de que seamos útiles en el diseño de regulación y protecciones para nuestros problemas y también para nuestras empresas. Pero también creo que el gobierno federal y el gobierno también tienen un papel importante en otras cosas. Como por ejemplo, me uní a G.T. Thompson, quien es uno de nuestros colegas republicanos aquí en Pensilvania, en la legislación y financiación de nuestro problema de la mucosa linterna manchada, que como probablemente sepa, particularmente en esta época del año, es un problema muy importante que realmente amanece mucho los viñedos y también otros cultivos especiales. Entonces, esto es algo que lo que el gobierno federal también puede hacer algo de una forma. ¿Qué medidas, si las hay, debería tomar nuestra nación para reformar las políticas migratorias actuales? Entonces, otra cosa que aprendí aquí en mi año y medio en el cargo es que nosotros antes de la pandemia teníamos un problema real en la escasez de mano de obra. Teníamos muchos trabajos, teníamos mucha gente, pero los trabajos y la gente no necesariamente coincidían. Viajé al condado de Chester, donde estábamos del set de QVC. Buscaban desesperadamente personas con trabajo altamente calificados. Además, en Chester y el condado de Berks, donde se encuentran los cultivadores de hongos, buscaban desesperadamente personas que pudieran ocuparse los puestos de trabajo como recolectores o cultivadores de hongo. Entonces, tenemos este problema de oferta y demanda. Entonces, la política de migración es muy complicada, pero no creo que los Estados Unidos esté lleno. Creo que necesitamos crear una reforma migratoria sólida y reflexiva que dé la bienvenida a las personas como el niño de 5 años que era mi padre, que cuando vino aquí como migrante y refugiado de Polonia y que también le dé trabajadores altamente calificados. Creo que tenemos la oportunidad de crear juntos una política integral en la forma migratoria y tengo la esperanza de hacerlo en el próximo congreso. La gente confía en el servicio postal de EEU. ¿Cree que debería funcionar sobre un modelo estrictamente empresarial o como un servicio público? Expliqué.
Seguro. Estos servicios de correos están definitivamente bajo asedio y creo que nunca había visto la cantidad de llamadas que vi cuando el servicio de correo fue atacado. La gente estaba muy, muy preocupada por su acceso al correo. Mucha gente recibe sus medicamentos estados por correo. La gente obviamente necesita votar por correo, particularmente durante una pandemia. Y muchos lugares rurales de nuestra comunidad no tienen acceso a otros formularios como UPS o FedEx Delivery o entrega de DHL. Entonces creo que el servicio postal de los Estados Unidos debería ser algo que sea un activo para todos nosotros en esta nación, y creo que debería poder realizar entregas con realidad a todos nosotros. A través de mi voto real, entonces he retirado los fondos o he intentado retirar los fondos de la oficina de correos para asegurarme de que sea solvente. Hemos aumentado nuestro déficit debido a la pandemia. ¿Cómo sugieres que salgamos de este agujero? Entonces, soy una persona de negocio antes de todo. Creo en un gobierno fiscalmente responsable, creo en hogares fiscalmente responsables. Soy una representante de primer año, una representante elegida de primer año en el grupo más grande del Congreso, el grupo ideológico en el Congreso llamados de Nuevos Demócratas. Somos 105 miembros fuertes y nos reunimos en el tema de pro negocio, pro oportunidades, pro capitalismo. Pero también lo hacemos con miradas, con un enfoque de responsabilidad fiscal. Ahora no es el momento para que seamos prudentes con los centavos y tontos. Necesitamos muchos asegurarnos de que estamos abordando esta pandemia de frente, pero luego cuando con suerte tengamos tiempos normales, definitivamente debemos ser más receptivos para asegurarnos de que somos más responsables posible con el dinero de los contribuyentes también. Dicho esto, creo que nuestro presupuesto es un reflejo de nuestros valores y creo que no necesariamente hemos tenido en mente los valores del pueblo estadounidense cuando hemos elaborado los presupuestos. Gracias. Nos quedan 60 segundos. ¿Puede ser un comentario final? En primer lugar, muchas gracias por tenerme aquí y por la oportunidad de saludar y un momento que extraño, no en persona, sino que de una manera virtual. Muchas gracias por el honor y el privilegio que he brindado al permitirme servir y representarnos durante el último periodo del Congreso. Estoy muy emocionada de poder continuar sirviendo y le pediré mucho su apoyo continuo y su voto. Cuando comencé a postularme para el Congreso, era bajo el lema que hay trabajo por hacer y creo mucho que todavía hay trabajo por hacer y hecho. Diría que tal vez ahora hay más trabajo por hacer que nunca. Así que de nuevo les agradezco mucho su apoyo. Estoy muy agradecida con la gente de Chester y el condado de Brooks y espero con mucha ilusión continuar sirviéndolos en el futuro. Gracias, señora Holland. De nada. De nada. Y gracias por mi candidato. We make about 45 million pounds of chips in a quarter. That equates to about 200 million pounds of potatoes, which is quite a few. What's interesting with M&T is they're a small town bank, and as we've grown, they've also grown with us. They've got the resources that you would need in order to go big, but they also have that friendly local community feel so that it makes it seem easier than it probably is.